David Rodríguez, la Fiscalía General de Justicia Capitalina está investigando el hallazgo ahora del cuerpo de una mujer de 40 años dentro de la cisterna en Iztapalapa. Por favor, platícanos los detalles de este terrible caso. Te escuchamos, David. Hola Pau, buenas noches. Como bien comentas, pues ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Capitalina sobre el hallazgo del cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años. Esto en el interior de una cisterna de una bodega de envases. Esto en las calles de Agricultores y Sur 127, en la colonia Los Cipreses, en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes y que ya tomó en cuenta la Fiscalía Capitalina, es que los trabajadores dieron aviso de inmediato en cuanto se percataron del hallazgo de este cadáver y que incluso también ya tenía al parecer ya tiempo en este lugar. Al llegar al punto ya los paramédicos que de esta demarcación constataron que ya el cuerpo de esta mujer ya no tenía signos vitales, por lo cual tuvieron que retirar el cuerpo y los peritos de la Fiscalía Capitalina arribaron a este punto para determinar también los hechos que habrían causado la muerte de esta mujer. Incluso coincidieron todos los trabajadores, compañeros de la mujer ahora fallecida, que desafortunadamente encontraron este cuerpo y que al parecer podría haber sido, eso ya cae en la autoridad capitalina, que podría haber sido un accidente. Sin embargo, pues bueno, ya la Fiscalía Capitalina mantiene abiertas todas las posibilidades y ya se encuentra en la investigación. Incluso también Telediario realizó un recorrido por esta zona y varios vecinos pues reservaron su derecho, incluso también los trabajadores de esta bodega, que desafortunadamente pues se encontró a esta mujer. Hasta el momento pues ya la fiscalía ya tiene esta carpeta de investigación para que pueda tener los detalles sobre este suceso, Pau. Pues ojalá que los vecinos sí al final puedan cooperar, sobre todo con las autoridades, para que se tengan los detalles y que en efecto se puedan descartar otras líneas de investigación que no nos gustaría ni siquiera tomar en cuenta, pero que para las autoridades va a ser fundamental. Muchas gracias, David. Claro que sí, Pau, buenas noches.